muchas veces uno no entiende por qué se dan este tipo de casos. Esto fue en Pantoja. Miren esto. Un señor arremete contra otro con dos machetes y le propina dos heridas cortopunzantes donde le dieron 45 puntos. ¿Por qué hace 30 años no había tanta violencia y tanta delincuencia? Porque no había explosión demográfica en este país, como está ocurriendo ahora. ¿Cuántos habitantes habían, por ejemplo, en 1995? ¿Y cuánto hay ahora, Iván, en Santo Domingo? Además de lo que dice Clemente, del crecimiento poblacional, hay un elemento. No ha sido la corrupción que se ha llevado la. No, ese y otros detalles. Hay un elemento fundamental. La desigualdad social. Gente con 8 mil, 10 mil millones de pesos. O sea. Sí, pero también. Los gobiernos se han robado hasta la esperanza de. Sí, pero fíjate, Iván. Y fíjate, Iván, que eso es una violencia social. Sí. Es una violencia social, es decir, entre ciudadanos, entre ellos. Yo hablo de todas. Pero lo que te quiero decir es que la violencia social está atada de manera ineludible al tema de educación. Exactamente. En los 90, este era un pueblo fundamentalmente educado, en la escuela y en el hogar. La educación se ha ido deteriorando. Y la educación en el hogar son hogares desmembrados. Toda esa violencia que tuve ahí, y aquí está Hanoi, tiene que ver fundamentalmente con un tema de la educación formal y la educación en el hogar. Otro componente que pudiéramos. Bueno, y los temas que están oyendo. Otro componente, los temas de los alfa, los vainas, los otros, los fuñendas. Nunca más que ahora se está vulnerabilizando a la infancia y predisponiendo para estos cuadros. Porque muchas veces la violencia verbal, psicológica, física, sexual, comienza desde la comunidad misma y de la casa a veces. Y hay también un punto fundamental, y es que la gente hoy, con la apertura, que es buena, de las redes sociales, está viendo cómo vive el otro. Por lo general, publicamos en las redes sociales cuando estamos muy bien, todo lo bueno, todo lo positivo, aparentar todo bien. El mundo es rico en redes sociales. Entonces, hay un grupo que está viendo eso, que no tiene cómo hacer eso, pero quiere hacerlo. Entonces, ahí es. Pero lo quiere hacer rápido, sin informarse. Y asume presión social, le da presión social. Hago una transición rápida, Julio. Sí. Una transición, pero bien, señor director. Precisamente de este acto violento que acabamos de ver, aquí están ellas. ¿Cuál es su nombre y dónde viene? Ramona Miguelina Mosqueda, no puedo, yo soy su madre. La madre del joven agredido. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto fue en Pantoja, ¿no? No, eso fue en Villalinda. Villalinda. Sí, Villalinda de Pantoja. Okay. Esa persona me agredió a mi niño. Mi niño estaba en un cumpleaños, tiene 17 años. Yo he buscado ayuda. Fui, puse la querella y las personas, el fiscal. ¿Es ese caso que estamos viendo? Ah. El fiscal me respondió que él no iba a perder su trabajo por exigirle a un juez que me firme una orden de arresto para que esa persona esté detenido, pero la persona estaba detenido. Y ¿Usted pariente de cuál? ¿Usted la madre de? El joven agredido. ¿Cuántos puntos le dieron para refrendar eso? Él tiene 45 puntos en la mano y aquí tenía 30 y se le abrieron. Puntos. Se le abrió ahí. Pura casualidad, no mató a ese joven, ese criminal. ¿Qué parentesco tiene? La madre. ¿Qué provocó esto? El niño estaba en un cumpleaños, andaba con su novia. Él llegó ¿Qué edad ahí. Tiene? A 17 años, va Menor. Para 18. Okay. Menor, claro. ¿Y el otro? El otro tiene 24 años. Okay. Un manganzón, mire. Él llegó en ese momento a buscar un amigo, el amigo estaba discutiendo con esa persona, él le dijo al amigo, vámonos, no discuta, vámonos, y el tipo le dijo, ¿qué es lo que tú te vas a meter también? Dime, y le fue encima al niño con el machete. ¿Y está preso? No, él estaba detenido y lo soltaron, la mamá fue, dio dinero ocurre. Y lo soltaron. ¿Cómo se llama el fiscal? ¿Cómo se llama el fiscal y en qué territorio fue? Eso fue en Lo Alcarrizo, en la fiscalía que está por donde Tierra está la Junta Electoral. ¿Cómo se llama el fiscal? Yo fui a Juanita. ¿Cómo se llama el fiscal? El aquí del Ese, fiscal? Esa comunidad tan buena de Los Alcarrizos. Fui. Exactamente, el fiscal me dijo que no podía hacer ¿Cómo nada. ¿Cómo se llama el fiscal? O que lo cambien. Es. Oscar. Oscar. No, pero deme el nombre completo. Vamos a hacerle un llamado ahora mismo. Claro. Y tiene que comunicarse con nosotros. Este es el nombre.
Si ellos están ahí para que resuelvan. Porque tiene que dar una explicación al país. Máximo Fiscal. Máximo. No, pero tiene apellido. No, él, yo me lo tengo con el documento que usted tiene firmado. El documento que se firmó en esa fiscalía. Ese es el claro. De la querella. A la vista. Claro. Ese es el documento. Ayúdala, Julio. Antes de ir al break. ¿Dónde queda? ¿Cuál fue el fiscal que atendió este caso? ¿A qué jurisdicción pertenece? ¿Santo Domingo Este, Norte? ¿Cuál es? Alcarrizo. Alcarrizo. No es Santo Domingo. ¿A cuál pertenece? Norte, no. Oeste. Oeste. Ah, pero ahí está un amigo mío en esa, como titular. ¿Cómo se llama? Eduard López. Eduard López está ahí. Háganle el llamado a Eduard López. Alarma para Eduard López. Pero vamos a escribirle ahora mismo. Ven. Eduard López. Atención, Eduard López. Ese es de los buenos, ¿eh? Mira, que no se nos vaya. Si puede esperar un ratito ahí y vamos a ver cómo establecemos esta comunicación. Lamentable este caso de esta violencia social, como decía Grimer, que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy día. ¿Saben por qué? Porque la familia la quieren romper, que es la primera célula de una sociedad. Y porque en la familia, no, en muchas familias no está habitando Dios, no está esa parte espiritual. El show sale para todos. Saliendo para todos. Seguro que vas a querer más. Levanta hoy este programa de televisión.